Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Sprint. Seguimos avanzando. Si en el vídeo anterior vimos cómo crear zonas restringidas para diferentes perfiles de usuario, en este vídeo vamos a ver cómo crear las páginas personalizadas cuando hay un error de acceso, cuando alguien que no tiene el perfil adecuado intenta acceder a una zona que no le corresponde. Vamos a ello. Me refiero, por ejemplo, cuando un usuario, aquí tengo a Antonio con su contraseña 456, que es solamente usuario, pues por ejemplo, si esta persona intenta acceder a la zona de administración, mmm, le va a salir un error, no va a poder acceder. Sin embargo, conviene personalizar ese error porque si no al usuario que está navegando por tu sitio web le vas a dejar un poco confundido porque cree que a lo mejor no funciona el sitio, ¿no? Es decir, si aquí le decimos a Antonio 456, que es solamente usuario, bueno, pues Entra en la zona de usuarios perfectamente, pero cuando pretende ir a la zona de administradores sale el error 403 de acceso al recurso prohibido. ¿no? Pues como digo, esta página de error se puede personalizar y se debe personalizar porque no es muy intuitiva, sobre todo para las personas que no tienen experiencia navegando por, por Internet o por páginas de este tipo. ¿no? Puede ser que piensen que el sitio no funciona cuando está funcionando perfectamente. ¿Cómo personalizamos este tipo de, de páginas? Pues vamos a verlo, es muy sencillo. Este vídeo va a ser corto. Lo primero que tenemos que hacer es crear la página personalizada. Yo voy a crear una muy simple, no me voy a complicar en absoluto. Voy a detener el servidor. Nos tenemos que ir a la carpeta View, donde tenemos el resto de archivos JSP. Botón derecho, New, una nueva página JSP. Así que aquí voy a decir Other. Aquí le voy a poner JSP. Una nueva página JSP. ¿Cómo llamar a esta página? Como quieras. Yo la voy a llamar, por ejemplo, así: Acceso, guión medio, denegado. Y nada, pues aquí tendrías que tomarte el tiempo para crear, elaborar esta página de acceso restringido como más te guste. Yo solamente voy a hacer esto: un H1 Style. Igual a comillas, textalign, por ejemplo. Dos puntos center para que me lo ponga todo en el centro. Y voy a poner, por ejemplo, acceso restringido. O error de acceso, por ejemplo. O no tienes, para ser más descriptivo, no tienes el perfil necesario para acceder. Bueno, lo que queráis poner, ya sabéis. Aquí cerraría la etiqueta H1. Guardamos. Ya tenemos la página. Lo siguiente que tenemos que hacer es ir al archivo de configuración donde estuvimos en el vídeo anterior. Si recordáis, en el método configure estuvimos configurando pues, eh, los roles o perfiles, ¿no? Y a dónde podían acceder cada uno de ellos. Bien, pues lo que debemos hacer a continuación de la instrucción que creamos en el vídeo anterior, quitar el punto y coma, porque tenemos que seguir agregando políticas, ¿no? Y aquí, pues, un punto. Bueno, podéis iros a la siguiente línea. Lo podéis escribir todo seguido si queréis. And punto y ahora exception handling. Esto es, ¿no? Y ahora a continuación punto access denied page. Y aquí lo único que hay que hacer es entre comillas una barra especificar la página que quieres que te muestre. En mi caso la que acabo de crear que se llama así. Acceso guión medio denegado Cerramos comillas, punto y coma. Guardamos cambios en el archivo de configuración. Y ahora, para terminar, tenemos que abrir el controlador que estuvimos configurando en vídeos anteriores. Recordar que aquí teníamos eh, el mapeo a la zona de administradores. Bueno, pues mirad, para no tener que escribir tanto, vamos a copiar todo esto que hicimos en el vídeo anterior. El mapeo administradores, control C. Lo copiamos dentro de la clase, control V, cambiamos el nombre del método. En vez de muestra administradores, pues vamos a poner aquí, por ejemplo, que esto se va a llamar muestra acceso denegado. Muestra acceso denegado. Y aquí le vamos a decir, evidentemente, que nos devuelva acceso guión medio denegado. Y muy importante, que ya se me olvidaba, el get mapping ya no debe ir a administradores, evidentemente, sino que esto tiene que ir a acceso guión medio, denegado. Eso es. Bien, una vez que hemos hecho esto, guardamos cambios y si no me falta nada, que creo que no, ya debería de funcionar. Así que volvemos a arrancar el servidor, botón derecho, run, as, run on Server. Y bueno, primero lo voy a probar con un administrador para que entre bien en todos los sitios, que es Juan123. Voy a cerrar aquí esta pestaña que es de la vez anterior. Así que aquí Juan123. Este entra en todas partes, así que Login. Entra en la zona de usuarios y cuando pretendo ir a la zona de administradores, pues va perfectamente. Volvemos hacia atrás, hacemos logout. Pero ahora me voy a loguear con alguien que no puede entrar en la zona de administradores. Y este es, vuelvo a recordarlo aquí, por ejemplo, en mi caso, este, Antonio 456. Así que hacemos login con Antonio 456. Este debe entrar en la zona de usuarios, pero ahora cuando vaya a la zona de administradores, en vez de salir... El Forbidden 403 error, pues tiene que salir la página personalizada. Aquí la tenéis, acceso restringido, no tienes el perfil necesario para acceder. Bueno, pues aquí se supone que esta página la tienes que confeccionar bien. Faltaría un pequeño detalle, ¿no? Para que funcione mejor y es tener, pues, el botón para volver hacia atrás. Bueno, vamos a ver, por terminar el vídeo y completarlo. Si recordáis, mira, voy a abrir la de administradores, copio el link para volver a inicio que hicimos en administradores, JSP. Lo copio, como digo, y en acceso denegado, pues aquí incluyo un par de BRs, un par de saltos de línea poco elegantes, y debajo, control V, pego la instrucción. Guardo cambios. Bien, vuelvo aquí a la aplicación, vamos a ver. Voy a hacer un logout, esto es. Vuelvo a entrar con Antonio 456, ir a la zona de administradores, y esto es. No tienes el perfil necesario para acceder, volver a inicio, y vuelvo otra vez a inicio, y puedo hacer logout. Y todo funciona perfectamente. Así es como personalizamos las páginas de error. Bien, pues nada más. Vamos a dejar este vídeo de momento en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que si lo deseáis podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual píldorasinformáticas.es. Donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos tenéis la sección de cursos offline. Y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien.